Pues yo he oído hablar de mi padre que llegó en el 12, 1912, como se fueron muchos españoles de aquí para ganarse la vida, en fin, para un poco a la aventura. Pues mi padre ascendió a teniente coronel, era comandante, y después de la guerra habíamos vivido en Coruña, y cuando ascendió a teniente coronel, que estaba destinado a la escuela de gimnasia en Toledo, nos fuimos a Marruecos, nos fuimos a Tetuán, y fue una historia muy bonita. Y vivimos en Tetuán, ya te lo dije el otro día, 20 años. Pues yo llegué con 7 años, pues yo como hacía arao, yo ya cuando tenía 16 años yo era casi el maestro del taller, porque ya te dije que yo había empezado con 9 años a trabajar. Y le dije a mi padre, digo, papá, yo me voy a trabajar a la IMASA. Se llamaba la IMASA, que estaba allí al ladito de mi casa. Y ya me hice mi ajuar y a los 20 años me casé. Yo trabajaba en una fábrica de conserva de pescado, que calábamos una almadraba y capturábamos el atún rojo. Yo era el encargado del almacén. De militar salió de teniente y lo destinaron a, creo que fue Larache. Entonces mis padres, mi madre había pasado unos días en Larache, se conocieron allí y se casaron. Se casaron y se fueron a vivir a Tánger, allí nacimos mi hermano y yo. Pero al cabo de 2 o 3 años se fueron a vivir a Tetuán porque mi padre se dejó lo de militar. Y vivimos allí hasta el año 50, enero del 58. Yo creo que desde mi bisabuelo viene toda la familia nuestra, por ejemplo, los Serfatis, no sé si habría, me imagino que habrían antes también. En la cosa laboral empecé en unos grandes almacenes de alimentación, que allí estuve bastantes años trabajando. Y vivimos en Salé, en el bar, y teníamos la granja hacia 4 kilómetros de cerdo, ahí mismo, al lado de Kenitra. Y la finca arriba, la finca siempre ha existido. Repartimos, mi hermano se quedaba más en el bar y yo la finca. Yo he sido más agricultor y ganadero que... Subía un poco así, estaba la casa, 15 hectáreas de eucaliptus, un bosque que hemos plantado nosotros. Y a los 8 años empezamos a cortar. Lo vendemos a los carboneros, hacía carbón, se llevaba el carbón y otra vez para arriba, ¿sabes? Salía otra vez, con más fuerza, más salida, y cada 3 o 4 años, otra vez. 105 hectáreas, sí, y una docena de hectáreas de agrios, de cítricos, unas 15 hectáreas de eucaliptus, paleña y todo eso, una finca normal, digamos, tirando a... No, no, era grande. Parecía que estaba en Andalucía. La ciudad de Larache había unos 30.000 habitantes, ¿no? Había entre españoles, que era la mayoría, o cristianos, como pongamos, queramos decir, y árabes había muy poco. Los árabes mayormente estaban fuera, las cábilas, todo eso. Y judíos sí había, pero eran minoría. Estaba una plaza que se llamaba la Plaza de la Iglesia, porque estaba allí la Iglesia Española, y también era una plaza en forma circular y tal. Y en la otra punta de la calle era una plaza que se llamaba la Plaza de España, que era la plaza donde se entraba a la calle Luneta y a la Medina, o sea, al barrio árabe y al barrio donde estaban los judíos. Bueno, el barrio judío de Tetuán era un lugar donde existían 16 sinagogas, eran unas callejuelas y, bueno, dentro de esas callejuelas pues existían establecimientos donde vendían carne, verduras y frutas, o sea que la vida se hacía dentro del barrio aquel, ¿no? Entonces, la gracia era que, por ejemplo, los viernes era el domingo, digamos, de los árabes. Entonces estaban abiertas todas las tiendas menos la de los árabes. Y paseaban por allí los árabes. Hombre, lógicamente, solo los hombres, porque las mujeres entonces no iban con ellos. Y te veías en las cafeterías sentados a los árabes. Luego llegaba el sábado y era el domingo de los judíos. Entonces paseaban los judíos, las tiendas que eran de judíos estaban cerradas y las demás todas abiertas. Y ya el domingo, que era de los españoles, funcionaban todos menos los españoles, que paseábamos por la calle, calle arriba, calle abajo. Venía una avalancha de soldados, que todas las muchachas se escondían, las muchachas no salían. Oye, tú sabes lo que era salir allí, ya que yo era una exageración, y uno guapa, el otro se coge, el otro.
te tenía que esconder. Así que esperábamos que pasara la avalancha, y cuando pasaba la avalancha, entonces salíamos. La Mellina, uy, la Mellina era una puerta grande, y todo alrededor un muro de 3 o 4 metros. Todos son callejuelas y son cosas de y viven allí los moros, unas callejuelas muy estrechitas. Yo jamás en la vida he entrado por allí. Ha dado un miedo, mi padre me tenía a mí a merendar y no me dejaba salir por allí. Me metía por la Medina sola porque no me daba miedo, claro. Por el barrio moro, porque a mamá le gustaba mucho ir al barrio moro y además tenía mucho salero. Sabía comprar y sabía regatear, que hay que saber regatear. Te sacan té y luego más té y luego más té y luego chuparquía, que son unos dulces riquísimos. Y me dice, no tenga prisa y tal y cual. Y mi madre no tenía prisa, mi madre vivía como una señorona. Después, durante el tiempo que estaba España, sí, ganábamos bien, vivíamos bien, porque la vida era muy barata. El pescado era muy barato. La verdura, la hacía venían los moros y era muy barato. La vida realmente era muy barato. O sea que es un poco el ir a beneficiarte del sitio donde estás, que era barato. Tenías unas magníficas tiendas, unos magníficos carniceros que te guardaban los solomillos que costaban a 100 pesetas el kilo, por ejemplo, o sea, lo que te decía el otro día. Se vivía muy bien, pero te das cuenta que era un país pobre. El queso de barra, en caja, el chope en lata, la lata entera, de salchichón, de chorizo, todo eso lo pasábamos de allí de Ceuta a Larache porque allí no había. Era un protectorado, pero Tánger, vamos, había posibilidad de comprarte lo que quisieras. Y si era un día festivo, por ejemplo, un sábado, pues quedábamos, oye, ¿qué hacemos? Vámonos a Tánger, vámonos a Tánger. Y vamos, como coche, afortunadamente teníamos todos, pues cogíamos 2 o 3 coches y nos íbamos a Tánger, o bien a Ceuta. Bueno, y cogíamos casi todos los domingos y nos íbamos a Ceuta, a 150 para ver cine. La libertad, pues iba a ver películas a Tánger que no podía ver en Tetuán. Claro, la censura, y veía mucho a la Brigitte Bardot, la veíamos ahí, bueno, mucho antes que viniera por aquí. Entonces Tetuán era un sitio, no sé cómo decirte, había mucho ambiente de la gente salía mucho, se hacía mucha vida de sociedad, y todo eso yo creo que nos marcó bastante. Entonces íbamos las señoras, pues íbamos a la hípica, o nos íbamos al cine, o nos íbamos a pasar el día a Tánger y a traernos 4 cosillas de contrabando. Puf, yo era allí el dios de los moros. Por tal lado que iban, todo el mundo me conocía, todos los moros. Algunos venían y me besaban la mano. Los árabes tenían su zona, su barrio, quitando unos cuantos que ya sobresalían un poco de los árabes y que ya venían a la zona nuestra y estaban en los casinos con nosotros y demás. Después había casinos para todo el mundo, ¿comprende? Se llamaba la Unión Española, ¿comprende? Y allí entraba todo el mundo, marroquíes también, claro, marroquíes de buen porte. Gente, países europeos, no lo puede. Si vienen por aquí no dice que son árabes. Cuando te dejaban entrar en su casa y comía con ellos, es que ya estabas bien con ellos. Y en fin, era muy importante el árabe de eso, ¿eh? Y nos invitaba yo, si hacía los cumpleaños de mis hijos, lo invitaba a ella. Ella hacía también los cumpleaños a su nieta. Lo invitaba a nosotros, a las bodas, en fin. La boda dura 3 o 4 días, de fiesta, de borrego, de tajín, un guiso que se llama tajín, de gallina, de borrego y todo, todo, venga. El primer día pues era más bien ellos, entre ellos, los marroquíes. Y después otro día pues íbamos nosotros, los europeos. Pues la noche anterior a la novia la pasean dentro como si fuera una pequeña, no es una jaula, pero como si fuera un palanquín con unas cortinitas y la llevan en andas. Y van por las calles tocando una música muy especial. El Ramadán es un mes al mes que, como es movible, unas veces es verano y otras veces es invierno, que no se come ni se bebe mientras hay luz del día, mientras distingues un hilo blanco de un hilo negro. A mí el arquía, todas las tardes, antes de que diera el coañón, pum, venía y me traía un caso grande.
Arquía, hoy me voy corriendo que va a tocar cañón y mi marido tengo que ponerle la comida. Era una vida un dolce farniente, que no haces nada determinado, ¿no? Y fue muy bonita vida, pero a partir de la independencia, tanto para los judíos como para los israelitas, vamos, para los judíos, para los moros y para los españoles, aquello fue, ya tomó un aspecto un poco más difícil. Te va y te voy a echar mucho de menos, decía, te voy a echar mucho de menos, encarnado, y cuando te vayas, yo decía, que voy a hacer arquía, me tengo que ir. ¿Y por qué te vas? Si aquí estás muy bien. Yo decía, sí, estoy muy bien, pero las cosas están cambiando, me tengo que marchar. Sí, Enrique, ya te queda poco. ¿Qué pasa, señor Benanel? Ya van a quitar toda la finca a los europeos. Y tú, si la quieres, la puedes vender antes que te la quitan. No, no, a mí no me la quitan, mentira, señor Benanel, que te la van a quitar. El problema fue eso, que cuando iban a dar la finca, a quitarnos la finca, para el gobierno, para que me dieran ellos más empuje, pues les dijeron que la finca iba a ser para ellos. Económico, desde luego. Económico, por ejemplo, por el negocio de mi suegro fueron. O por el negocio de mi marido en Tánger fueron. O sea, los impuestos eran mucho más que habían sido unos años antes. Porque ya el negocio también se tenía que vender o tomar un socio marroquí al 51% y de... Y, en fin, hemos pensado que era... Y con ellos, claro, te lo jugabas. Primero, todos los militares. Detrás, todo el que estaba alrededor de los militares, que trabajaba con los militares, se vinieron para acá. No encontraba ambiente, no tenía con quién hablar mis cosas, no las podía hablar con nadie. Y entonces, por muy bien que estuviera, pues te echa a faltar. Yo me volví un extranjero allí, en mi tierra, donde nací, donde me crié. Porque yo me vine con 39 años a España. Y donde yo me asimilé como un extranjero, entonces tuve que hacerme una cartilla de extranjería. Porque yo no hubiera sido colonialista. Yo había trabajado y allí había echado estado mi vida allí trabajando toda mi vida y todo eso. Y yo a los marroquíes lo consideraba por igual, ¿sabes? Por igual. Yo no lo discriminaba, en absoluto. No había discriminación en absoluto. Claro que había clases. Yo comprendo que estaban bajo el protectorado, ¿no? O sea, que los españoles éramos unos intrusos, en una palabra. Cuando nos hemos ido de allí, pues más de uno estaba llorando, ¿eh? Los obreros que teníamos, eso de Colón, colonizar, nada, nada. Yo qué pasa, era yo un pobre trabajador. Tenía, la colonia que tenía yo era de hectáreas. Españoles, cuando vinieron allí no había nada, prácticamente, ¿eh? Y se vino allí y cuando los que compraron las tierras las compraron al gobierno del Maxen. No sé si era un protectorado para el bien y para el mal. Siempre he creído yo que los que estaban sometidos eran los moros, digámoslo así, los dueños de su país. Fue, bueno, me parecía esto, no sé, otro mundo, no me gustaba nada. Me costó muchísimo. Y a todo el mundo, ¿eh? A mis padres también les costó, a mi madre mucho. Yo no me creía que... Yo, los primeros años, digo, yo me voy otra vez allá. Porque todavía no me he adaptado, ni creo que me adaptaré. ¿Qué pasa eso? Que ya no tiene ni qué va. Aquello ya no tiene ni ciente para los españoles allí, porque... Yo, si Tetuán o Marruecos español estuviera como en mi tiempo, yo no estaría todavía... Estaría en Valencia paseando y hablando con mis amigos y mis conocidos, pero estaría viviendo todavía en Tetuán. Pero ya el ambiente no, no me gustó. A mí era aquello, y a la playa, y a pescar, y... ¡Uy, cómo sería yo allí de feliz ahora!
Esto ya no existe, esto ya parece un cuento. Pero eso tu padre lo ha vivido, le digo a mis hijos. Yo diría que fue un privilegio de Dios decir aquello. Sí, fue perfecto. No quiero entristecerme. Ya llevamos pues en nuestra vida 43 años. Y ya está. Estábamos bien, de verdad. Yo me acuerdo mucho de allá, como te he dicho. Siempre con tus sueños, sueño de allá.